construimos y dejamos una base de segundo piso y unos fierros horrorosos, bueno, así como coliflor. Para que cuando te vayas, tú mires estos fierros. La esperanza del segundo piso, la esperanza del tercero. ¿Alguien conoce estos fierros? Sí. Los fierros de la esperanza. Dependiendo de qué tan alta sea tu esperanza, hay esperanza de un tercer piso. Bueno. Cuando los ecuatorianos queremos usar nuestro fierro horroroso de la esperanza, ¿qué pasó con el fierro de la esperanza? Está toda la ciudad de nuestra esperanza. Entonces, vamos donde un señor que le decimos, oiga, ¿me construye el segundo piso? Y el señor dice, ¿sabe qué? Que hay que explicar, hay que fijar, hay que pasar un tratamiento químico porque está oxidado. Entonces el señor te habla, ¿y a dónde te está golpeando? Sí. El órgano más delicado de poder. Aquí, compañero. El señor que habla es como si te hubiera patado en el bolsillo, ¿no? Entonces ya no me gustó, va donde otro señor. Y este señor le dice, no te preocupes, ñaño, le ponemos ahí yeso y tiramos el segundo piso. Este me gusta. Me cobre la mitad. Pero un momentito, ¿qué hicimos aquí? Acabamos de condenar a muerte a nuestra familia, man. No nos dimos ni cuenta. No nos dimos porque somos sabidos, pues. Somos sabidos, pues. Somos tan sabidos que somos sabidos con nosotros mismos. Entonces, acá es importante porque tenemos que asumir nuestro rol en el juego, pues. Es fácil echarle la culpa a los rojos, a los azules, a los amarillos. No. Asumamos nuestro rol en el juego. Y el rol es que nosotros somos los culpables de donde vivimos, de nuestra gente. Señor, los sismos resistentes es algo que está diseñado para resistir un sismo. Pero los sismos resistentes es una técnica de construcción que mide no solamente la historia del lugar, sino que también mide cómo va a disipar la energía. El ECU de Manta, todos los ECUs nuevos, bueno, a excepción del ECU de San Borondón, el ECU de San Borondón fue hecho en un mall, ¿saben? Bueno, a excepción del ECU de San Borondón, todos los ECUs están hechos bajo normas de sismoresistencia. El ECU de Manta, cuando hubo el terremoto, quedó así, ¿no? Comprenderás que los ECUs están diseñados como un gran, como construcción así muy resistente a no caer. O sea, el que haya quedado así, ¿está bien o está mal? Bien. Bien, pues. Sí, en realidad lo importante es que no caiga. Y no caiga. Entonces, bien, pasó la prueba. Pero nosotros somos más grandes que la misma construcción. Adivina qué hicimos. Para que funcionara. Para que siguiera funcionando. Y sigue funcionando. Caña, pato. Lo marchamos, ¿no? Quedó así, pero parchado, quedó así, con una mancha de yeso. Entonces ahora lo hicimos resistente, ahora es trampa mortal, pues, directamente. Pasó de ser una cosa. A ver, después de que un edificio sismo resistente queda así, ¿cuál es el futuro? Usted le hará una ceremonia, o le hablaremos, lo votamos, porque no sirve. Ese edificio no sirve de otra forma. A menos que sea ecuatoriano. Si eres ecuatoriano, hermano, le vamos a encontrar otra función. Entonces está mal, como cultura, nosotros los ecuatorianos tenemos que un poquito enfrentar eso. Porque está mal.